bueno, tuvimos el honor que nos invitaran a la ciudad de Isle Paz, el mayor Rolando Salinas, que pues también comienza, ¿no?, su periodo de gobierno, y con todo su equipo, con el gerente de la ciudad, con el juez y con todo su gran equipo que él trabaja con él. Así como nosotros pues fuimos con un parte de nuestro equipo y fuimos a ponernos de acuerdo, fuimos a saludarnos, fuimos a ver algunos temas para tener una buena relación, ya tanto Isle Paz como con Piedras Negras, como siempre lo han tenido, como ciudades hermanas. ¿Algún tema en específico que tenga interés, obviamente, y que pues tendrá que atenderlo ya como alcaldesa? Así es, pues mira, un tema que pues a mí realmente me apasiona mucho, que es el turismo. Tenemos que tener esa relación y ellos estuvieron muy de acuerdo en cuestión de turismo y dar todas las facilidades y todo lo que tengan que hacer los dos gobiernos para pues aumentar también la economía tanto de Piedras Negras como la de Isle Paz. Y también algunos temas en cuestión de festividades que siempre se han hecho como hermandad, que es el abrazo de la amistad, y toda una semana en la que podamos tener algunos eventos deportivos en conjunto, culturales, y ellos venir a Piedras Negras, invitarlos, y pues nosotros también ir a acompañarlos, ¿no?, a su ciudad. Y esos, bueno, esos temas que a todos nos agradan porque pues son de fiesta, ¿no?, tanto para Isle Paz como para Piedras Negras, como también algunas obras que están pendientes en los puentes para facilitar toda la, pues también es por medio de la economía en donde podemos actuar, ¿no? Por esas situaciones que han estado en trámite y que hay proyectos interesantes y pues siempre estar de acuerdo con ellos. Estaríamos hablando de la ampliación del puente número 2 de los carriles. Así es, estamos hablando de ese tema. Claro que ahorita pues yo tengo que respetar, no nos corresponde, pero el estarnos ya poniendo de acuerdo y tener una muy buena relación, eso es muy importante tanto para los ciudadanos de Piedras Negras como los de Isle Paz.